Y ahora les contamos que en solamente 10 minutos el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Javier Ramírez Guillén, y su tripulación trasladaron desde Piura hasta el Hospital Rebagliati de Jesús María el corazón donado por la familia de una niña piurana. El pequeño Wilson, de 5 años, quien recibió el trasplante, tuvo ahora un emotivo encuentro con los pilotos. Veamos las imágenes. El pequeño Wilson conoció a los pilotos de la Fuerza Aérea que trasladaron el órgano que le daría la oportunidad de someterse a un trasplante de corazón. La visita se efectuó en las instalaciones del Grupo Aéreo Número 3, el comandante general de la Fuerza Aérea, general del aire Javier Ramírez Guillén, entregó al menor un presente y una chaqueta de piloto, que convierte a Wilson como amigo de la institución. El órgano que fue donado por una niña piurana fue traído en avión a Lima y posteriormente trasladado al Hospital Rebagliati en helicóptero, aterrizando en medio del patio central para llevarlo rápidamente al quirófano, donde la operación fue un éxito. El general Ramírez expresó su alegría por la recuperación de Wilson y su satisfacción por el hecho de que la Fuerza Aérea también contribuyó en la noble tarea de salvar una vida junto a esa luz.